Gente, vamos con la última hora del Barcelona. Vamos a ver un anuncio importante sobre Ronald Araujo y lo último del futuro de Leo Messi. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo, chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia, y es que tras el pinchazo de ayer del Atlético de Madrid en Liga, da la sensación de que la Liga sigue abierta. Hasta la jornada 21 el Atlético de Madrid era un equipo intratable, con 10 puntos de ventaja sobre sus perseguidores en la clasificación, el Barcelona y el Real Madrid, pero con el empate en el Wanda Metropolitano frente al Celta de Vigo, el panorama cambia totalmente e invita a creer que no será la primera ni la única vez que el Atleti va a pinchar en las próximas semanas. El equipo de Cholo Simeone ha sido una revolución en esta temporada, al menos en Liga, y su desempeño había sobresalido por encima del Barça y del Madrid, grandes candidatos a liderar el campeonato doméstico desde el comienzo. Sin embargo, los colchoneros han conseguido encadenar unos resultados más que positivos que le han afianzado en lo más alto de la tabla, con 16 victorias, 3 empates, 2 en el comienzo del curso y 1 ante el Celta, y una única derrota en el derbi madrileño. Al Atleti también le falta un partido por disputar, pero con el resultado del choque ante los de Coudet, la situación cambia por completo. Hay que recordar que los rojiblancos no son un equipo que históricamente se han destacado por la regularidad en la Liga, y que de hecho en las últimas campañas siempre ha tenido un periodo en el que le ha costado horrores conseguir resultados positivos. En el pasado curso, antes de la llegada de la pandemia, los de Simeone estaban en la sexta posición de la tabla. Por ejemplo, los madrileños prefieren sin lugar a dudas las eliminatorias directas, razón por la que han conseguido 2 finales de Champions en los últimos 6 años y otras tantas en la Europa League. Al Atlético le cuesta definitivamente mantenerse regular por tantos partidos, por lo que las competiciones directas suelen ser más sencillas para ellos. Este es uno de los motivos por los que en este punto se puede confiar en que la Liga seguirá abierta y hay opciones para los tres grandes de España, además de que el Atleti no es un equipo acostumbrado a aguantar la presión. Hay que tomar en cuenta que el Barça podría dar una sorpresa en la Liga si continúa con el rendimiento que ha mostrado en 2021, siempre y cuando los colchoneros también se dejen puntos en el camino. El Barça ya ha demostrado que va a pelear por todos los títulos y que se mantendrá firme para arrebatarle el liderato a los de Simeone. Tampoco hay que destacar que el Real Madrid, como lo hizo la temporada pasada, de una sorpresa de un momento a otro, los merengues, después de que se reanudó el fútbol, consiguieron mantenerse en su mejor forma y consiguieron levantar su liga número 34. Por supuesto, su situación es muy distinta a la del año pasado, y tomando en cuenta los últimos partidos, es poco probable que consigan repetir su gran hazaña del pasado. Por tanto, chicos, liga abierta tras el pinchazo de ayer del líder. Vamos a hablar ahora de Samuel Umtiti, y es que a pesar de tener más protagonismo en el equipo, sigue siendo transferible. El Barça tiene muy claro que debe desprenderse ya del francés en el próximo mercado de transferencias, ya que es un jugador que no está aportando al grupo lo que se esperaba de él, ya sea por sus continuas lesiones como por su mal rendimiento en el último encuentro copero. El francés venía teniendo minutos bajo las órdenes de Ronald Koeman en los últimos encuentros y estaba siendo bastante destacado de manera bastante sorpresiva. No obstante, frente al Granada dejó claro que ya no está para ser jugador del Barça y mucho menos titular. Según cuenta Sky Sport, el futbolista francés va a volver a formar parte de la lista de transferibles en el próximo mercado de verano. El equipo catalán quiere aprovechar que varios grandes clubes necesitan mejorar sus defensas, entre ellos el propio Barça, y el central francés podría encontrar por fin acomodo fuera del Camp Nou para dejar un buen pellizco económico en las arcas del club. El futbolista galo tendrá que meditar seriamente su futuro en cuanto termine la presente temporada, dado que todo parece indicar que llegará Eric García y se apostará por Ronald Araujo, además de Piqué y Lenglet, por lo que se expone a quedarse fuera del club totalmente.
el Barcelona tuvo ofertas para desprenderse de los servicios de Samuel Umtiti durante el pasado mercado de transferencias. De hecho, uno de los clubes que se interesaron en su cesión fue el Liverpool, quien estaba buscando desesperadamente un central para poder reforzar su defensa muy mermada por las lesiones que está teniendo el club desde principios de temporada. No obstante, el jugador francés rechazó salir del club azulgrana durante el mes de enero, consciente de que Koeman le estaba dando minutos. Por tanto, chicos, vamos a ver si Samuel Umtiti sale o no del Barcelona a final de temporada. Vamos a hablar de otro de los centrales del equipo, de Ronald Araujo, y es que está dispuesto a todo para jugar esa eliminatoria de Champions con el PSG. La situación de la defensa del Barça es dramática por culpa de las lesiones. Actualmente Lenglet y el mencionado Umtiti son los únicos centrales sanos y quienes a priori se deberían enfrentar al PSG después de que Ronald Koeman cayera contra el Real Betis. El uruguayo sufrió un esguince de segundo grado en el tobillo izquierdo, según cuenta AS, que le tendría aproximadamente 3 semanas de baja. Esto imposibilitaría su regreso hasta principios de marzo y le impediría estar en la ida de las semifinales de la Champions League. Pero Araujo tiene una voluntad que puede superar sus posibilidades físicas, y es que Mundo Deportivo asegura que el central uruguayo le ha pedido al Barcelona infiltrarse el lunes en el tobillo izquierdo para poder jugar contra el Paris Saint-Germain. Ronald Koeman ya adelantó en su rueda de prensa de este martes que Araujo puede jugar. Comentó: "No lo descartamos, estará un tiempo fuera, pero tenemos que esperar para ver cómo evoluciona de su lesión. No ponemos fecha, cogeremos a los más frescos y viviremos el partido a partido". El plan del central uruguayo es reincorporarse al trabajo con el grupo el próximo lunes, infiltrarse y esperar a ver sus sensaciones cuando se levante el martes por la mañana y realice la sesión de activación con el equipo. Si puede soportar el dolor, puede jugar. La necesidad aprieta y puede que Koeman no se fíe de la pareja Lenglet-Umtiti contra un rival como el PSG y su dupla Neymar-Mbappé. No obstante, la última palabra la tendrán los servicios médicos del club, que decidirán si vale la pena el riesgo de que empeore de su dolencia. Por tanto, chicos, dispuesto a todo el charrúa para jugar esta gran eliminatoria de Champions. Vamos a acabar hablando, chicos, precisamente de lo que han dicho en París sobre Leo Messi, y es que, como era de esperar, tras las últimas informaciones, el entrenador del Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, ha salido a responder en sala de prensa a las cuestiones sobre la actualidad del cuadro galo, y entre otras cosas se ha referido a las informaciones que han colocado a Lionel Messi en el punto de mira de la escuadra francesa, especialmente a raíz de la portada de France Football y las declaraciones de Ángel Di María. Comentó: "Estamos hablando de una revista que no tiene nada que ver con el PSG", en referencia a la portada del diario L'Equipe. "Cuando un jugador habla, lo hace desde el compañerismo, la emoción y el cariño. Aquí no hay ningún tipo de situación controvertida que se haya planteado desde el club. En ningún momento se ha faltado el respeto o se ha hecho algo que vaya en contra de una situación correcta. Entendemos que los jugadores pueden decir lo que quieran, pueden hablar de compañeros de otros equipos. Aquí tenemos un respeto total por todos los clubes". Por tanto, chicos, esto es lo que ha afirmado Mauricio Pochettino sobre las palabras, por ejemplo, de Di María o de Leandro Paredes sobre el futuro de Leo Messi y la posibilidad de que el argentino recale la temporada que viene en el equipo francés. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!